Good morning to everyone. Welcome to my classroom. Today is Tuesday, November the 10th, 2020. Please turn your cameras on. Muñoz, Bermúdez. Okay, González Díaz, please your camera. Okay, we're going to call the attendance list. Acosta is not here. Aguilar? Present. Aguilar? Present. Ah, espérame, porque aquí tengo un problema. Ahora sí. Listo. Bermúdez. Present. Camacho. Present. Castañeda. Castañeda is not here. Castiblanco. Castiblanco is absent. Castro Juan David. Present. Castro Verónica. Castro Verónica isn't here. Castro Daniel también tampoco está. Chala is not here. Chávez. No. González Becerra tiene excusa. González Díaz. Present. González Pulido. Present. Guerrero. Present. Henao. And now he's absent. Herrera. Present. Isaza is absent. Montoya. Presente. Muñoz. Presente. Noreña. Presente. Paneso is absent. Parrado. Rico is not here. Rojas. Rojas. No la escuchamos, señorita Rojas. Verifique su micrófono. Romero. Present. Rondón. Rondón is absent. Tellez. No. Torres. Presente. Vallejo is not here. Vanegas isn't here. Vázquez tampoco. Vergaño tampoco. Okay. Dale un momentico. Listo. Okay, so we are going to make the correction of the workshop that you made yesterday. And after that, we are going to work on the book, okay? Please, the students who do not have camera, please turn it on. Los que no tienen cámara, por favor, la activamos. Vamos a hacer la socialización del taller, el taller que teníamos el día de ayer. Este. Estaba, la verdad, botado. Estaba muy, muy, muy botado, muy botado. Este taller estaba muy sencillo. Lo vamos a socializar hoy y luego haremos el taller en el libro. Okay, the first activity said, complete the chart with the correct form of the modal verb. So, everyone is going to participate in this exercise. Okay, I have to.
Very good. I have to wash the dishes. You have to. You have to go to the school. She, he has to. He has to listen to the teacher. She has to. She has to use a mask. It has to. It has to sleep. We have to. We have to take those medicines. And they have to fix the car. Está muy, muy sencillo este primer punto. Okay, so second one, write the sentences above in negative and question form. Simplemente tomar estas oraciones de acá y volverlas negativas y preguntas. So, give me a moment. Profe, una pregunta, por ejemplo, en este tipo de ejemplos, en este tipo de ejercicios, ¿se podría poner hasn't to o haven't to? No, no, para nada. ¿Por qué? Porque, tal como yo le expliqué en la teoría, si ustedes se dan cuenta de la teoría, permítanme, si ustedes se dan cuenta de la teoría, para decir la negación, nosotros debíamos utilizar el don't o el doesn't. O el do y el does en preguntas. ¿Por qué el haven't? No. El haven't o el hasn't existen. Sí existen. Pero no funcionan como verbos modales. Sino como un auxiliar para el presente perfecto. ¿Sí? Que eso lo van a ver ustedes en noveno. Por lo tanto, si ustedes pusieran hasn't aquí, voy a imaginar hasn't o haven't, perdón. Y aquí hasn't no cuadra la oración. La oración pierde total sentido porque esto no funciona así como está como verbo modal. ¿Bien? Entonces, existe. Claro, existe. Pero no funciona como verbo modal, sino como un auxiliar del presente perfecto. Por eso es que no se puede poner ese hasn't o haven't. Ok. Aguilar. Read the sentences in negative form. Ok. La primera es, I don't have to wash the dishes. ¿Hago todas? Ajá. Ok. You don't have to go to school. He doesn't have to listen to the teacher. To listen to the teacher. Continue. She doesn't have to use a mask. To use a mask. Continue. It doesn't have to sleep. Sleep. Very good. Continue. We don't have to take those medicines. In a moment. Those medicines. Finish it. They don't have to fit the car. Okay, great. Those answers are correct. Romero, read the sentences in the question form. Do I have to wash the dishes? Okay, do I, but then se pronuncia I, do I have to wash the dishes? Continue. Do you have to go to the school? Okay, se me olvidaba acá. Continue. Does he have to listen to the teacher? Okay, continue.
Does she have to use a mask? Okay, continue. Does it have to sleep? Okay, does it have to sleep? Continue. Do we have to take those medicines? Okay, do we have to take those medicines? Finish it. Do they have to fix the car? Okay, do they have to fix the car? Okay, miren las diferencias que hay entre las formas afirmativas, que son las que están en la tabla, y las formas negativas. Miren que aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, los verbos, tanto el verbo modal como el verbo principal, se quedan en su forma original. ¿Por qué? Por la presencia del auxiliar. Funciona tanto en negativas como en preguntas. Ok, let's continue, fill in the gaps. Aquí simplemente tenían que incluir el verbo modal y utilizar el verbo entre paréntesis, obviamente la negativa en caso de que exista el not. Camacho, exercise number one. My sister has to present her homework. Okay, my sister has to present the homework. Aquí cometí un error, the homework. Okay, number two, Muñoz. Michael has to help to the teacher. Okay, has to help to the teacher. Thank you very much. Parrado, number three. I do not play the mejor beat. Moment. Okay. ¿Dónde está el verbo modal, Parrado? Ah, entre dot y play, has to. Ok, have to. Acuérdate que negativa queda original. I do not have to pay the energy bills this month. Pueden ponerlo así, como lo hizo Parrado, o pueden ponerlo en la contracción. Cualquiera de las dos formas es funcional. González Pulido, number four. González Pulido. Present. La número cuatro. Ajá. Voy. Dale, González Pulido. Do she has to give the document to the manager? Okay, me dijiste, do she have to give? No, dije has. Has, okay. Okay, ¿cuál es el error, muchachos? Primero que no es has to, sino have to, y no es do, sino does. Ok, exacto. El auxiliar para she es does. Y miren que aquí inclusive el computador me lo marcaba en azul porque está incorrecto. Does she have to? Porque como es pregunta, y eso me lo escribió también Castañeda, como es pregunta, el verbo va en su forma original. ¿Listo? Guerrero number five. The doctor has to make the surgery. The doctor has to make the surgery. Excellent. Torres, number six. Alejandra doesn't have to go to the hospital. Okay, Alejandra doesn't have to go to the hospital. Very good. Rico, number seven.
do we have to come here tomorrow? Okay, do we have to come here tomorrow? Very good. Number eight, Castañeda. ¿Me escucha, profe? Uh-huh, I can listen to you. Does the student have to be? Okay, does the student have to be in a reinforcement session? Acuérdense, como estamos manejando verbos modales, el verbo principal queda original, inclusive el verbo to be. Noreña, number nine. Jonathan doesn't have to lend me money. Okay. Jonathan doesn't have to lend the money. Bermúdez, number 10. The dog have to be operated. Espera, ¿has o have? No te entiendo. Has to. Okay. To be operated. Okay, thank you very much. Your answers are correct. To finish, select the correct option. Acá todos van a participar. I get up very early every morning at 6 o'clock. A, B, or C? I have to. Very good. I have to get up very early every morning at 6 o'clock. Number two, in England, people on the left side of the road. A, B, or C? Have to drive. Very good. Number three, John and Cindy go to work every day. A. C. The answer is C. C. Porque no me acuerdo si lo expliqué ayer. John y Cindy quedan. Dos personas. Ellos. John y Cindy es ellos. John and Cindy, da igual a they. Por lo tanto, el verbo queda have to. Number four. Bueno, aquí yo había cometido el error de que acá venía con el to. Ok, what do you do after our class? B. What do you have to do? What do you have to do after our class? Number five, you attend the meeting if you are sick. B. You don't have to attend you don't have to attend the meeting if you are sick. Okay, thank you very much for your participation. So, my dear students, I want to see your books because today we're going to work on the book. Los chicos que no tienen cámara, por favor, la encendemos. Gracias. No tengo excusa de nadie de 8-1 que presente excusa de cámara. Quiero ver los libros, muchachos. Muy bien. Camacho, excelente. González, Aguilar, perdón. Parrado, Moreno. González Díaz, muy bien. Dale un segundito. Listo. Ok, muy bien, Muñoz, excelente. Muy bien, Guerrero. Vamos a mirar, regálenme un segundito. Y desactivo a los que no tienen plataforma. Page 110. Page 110. Página 110.
Los que no tienen plataforma, los que no tienen libro, en Napa ya les aparece el documento. Por favor, me confirman si ya les ya pueden acceder a esa página. Ya aparece, profe, ya sirve. Perfecto. Ok. Dale un segundito, muevo eso por acá. Ok. Nosotros vamos a desarrollar los ejercicios del 1 al 5 de la página 110. Ok. I'm going to explain each one of the activities from this page. González Díaz, read the instruction for the number one. Read the sample from track 42 and underline the verbs. Simplemente de estos ejemplos subrayar los verbos. Ojo, no el verbo modal, los verbos. O sea, los verbos principales. Profe, qué buena. La cámara al revés y está como morado. ¿Cómo? Lo veo de cabeza. ¿Me ven de cabeza? En la cámara usted está morado, profe, y está de cabeza. Está de cabeza. No sé qué me pasó. ¿Será que me está fallando la cámara? ¿Ahora sí? Ya. Ahora sí. Sí. La cámara está fregando y si yo no tengo culpa, me va a tocar comprar otra cámara. Ok. Entonces, repito, primera actividad, simplemente subrayar los verbos principales dentro de cada ejemplo. Chávez, number two. Chávez, no lo escuchamos. Bueno, mientras Chávez arregla ahí el micrófono. Montoya, number two. Complete the rules why have to and don't have to. Simplemente poner estas dos formas del verbo modal en su respectivo lugar. Rondón, number three. Work in pairs, discuss the questions. Responder a estas preguntas con información sobre las clases teóricas que hemos dictado sobre verbos modales. Por ejemplo, question A, ¿qué verbo modal expresa una función similar? ¿Cuál es la diferencia entre must not y don't have to? Vamos a ver si la pueden averiguar. How do we form questions and short answers with have to? Recuerden que ya vimos must y ya vimos don't have to or have to. Castiblanco, number four. Complete the conversation between two tourists and friends. Completar con la forma correcta el verbo modal que estamos trabajando. ¿Puedo explicar el 3? El 3, listo. El 3, responder a las preguntas con base en lo que yo les he explicado en clase. Ah. Esas son preguntas de teoría. Para eso, number 5. Look at the pictures and use the prompts to write about Angie and Kurt. Ok, simplemente utilizar las frases que están aquí entre los slash y las imágenes que están acá son imágenes de referencia y me van a crear oraciones utilizando have to o don't have to o doesn't have to. ¿Listo? Por ejemplo, tengo la primera que me dice Angie has to make the bed. Vemos que la primera me sale la opción correcta. Listo. Ah, no, mentiras. Sí. Aquí dice Core has to clean the house. Entonces, miramos la imagen a ver si es correcta. ¿Listo? Utilizar las frases que están aquí, A, B, C, D, E, F, y las imágenes de referencia para crear oraciones utilizando ya sea have to o has to o doesn't have to. ¿Preguntas?
A ver, cuatro no lo entendí bien. La cuatro simplemente completar con la forma correcta del have to. Listo, la actividad la pueden hacer en el, los que tienen libro, en el libro. Aunque el último punto lo tienen que hacer en el cuaderno para que no se vea tan desordenado el libro. Los que no tienen libro pueden editar, pueden imprimir, pueden copiar en el cuaderno. ¿Listo? Tienen hasta las 7:20 para enviarme esa actividad. ¿Sí? Y dependiendo de qué tanto avance hayan hecho, pues miramos si les dejo más tiempo. ¿Listo? Entonces, manos a la obra, muchachos. Listo, Telles. Dale, ve y busca tu cuaderno. Me dicen, profe, ¿puedo hacer el punto 3 en el cuaderno? Claro, el punto 3 es el de las preguntas, pueden hacerlo. Aunque deberían hacerlo, ¿por qué? Para que no fuera tan desorganizado el libro.
Bueno, muchachos, vamos a ir a la pausa activa y regresamos en 15 minutos. No hagan la actividad en la pausa activa. Vayan, descansen y nos vemos en 15 minutos para continuar con el taller. Pueden apagar sus cámaras. Regresamos con la clase. Por favor, activamos las cámaras. Estamos haciendo la página 110 del libro, ejercicios del 1 al 5. Me preguntaban por aquí, profe, ¿qué se hace en el ejercicio número 4? En el número 4 es simplemente completar la conversación utilizando la forma correcta del verbo modal. Es lo que hay que hacer. Ya sea have to, don't have to o doesn't have to. Por favor, dejamos las cámaras encendidas. Me dicen, profe, ¿qué hay que hacer en el punto número 2? El punto número 2 simplemente dice, complete the rules with have to or don't have to. Lo que hay que hacer es poner have to or don't have to en el espacio correcto de acuerdo a la función que expresa, que tiene. O sea, ¿cuál de esas dos sirve para una obligación o cuáles de esas dos sirven para, una, para algo que no es obligatorio hacerlo? En el cuarto caso, pues ya lo había dicho, completar la conversación con la forma correcta del verbo modal. Ya sea have to, ya sea has to, ya sea don't have to, ya sea doesn't have to.
Telles, en el cuarto me estás preguntando, solo es completar con la forma correcta del verbo modal que estamos trabajando, que es have to. Profe, yo tengo una pregunta en el quinto punto. Sí, cuéntame. En el quinto punto, el C, el D y el último, que creo que es el punto, el F. Sí. Tienen doble opción, como hago ahí. Tienen listo, como doble verbo. Listo, ya les explico. En el C, en el D y en el E, perdón, en el C, en el D y en el F, tenemos dos oraciones o dos acciones, ¿sí? Permítanme un segundo. Eso. Por ejemplo, tenemos Kurt make his bed and cook dinner. Entonces, si nosotros miramos acá, dentro de esta oración o dentro de estas imágenes, pues miramos Kurt make his bed. ¿Cole tiene que hacer la cama? ¿O tiene que tender la cama? Sí, tiene que tender la cama. Miren cómo está acá. Y dice acá, walk the dog. Tiene que sacar a pasear al perro. ¿Tiene que sacar a pasear el perro? Sí. Entonces solamente tenemos que elegir la correcta. No. En este caso, tienen que crear una oración compuesta diciendo ambas acciones. Por ejemplo, y les voy a ayudar con la C. Como en las dos imágenes me muestran que Kurt sí tiene que hacer tender la cama y sí tiene que sacar... no, mentiras. Aquí en la C es hacer comida. Entonces, hacer comida. Profe. Cuéntame. Allá arriba hay un ejemplo en los dos que están solucionados ya en el ejercicio. Exacto. Miren, sí, arriba un ejemplo. Gracias, Aguilar. Aquí está el ejemplo. Pero entonces... vamos a verificar. Dice aquí, me había perdido. Hacer la cama o tender la cama y cocinar. ¿La imagen me muestra en alguna parte donde Kurt, o sea, el hombre, tenga que cocinar? No, profe. No, ¿cierto, Camacho? Entonces, ¿qué digo? Que Kurt tiene que tender la cama, pero no tiene que cocinar. Tal como está aquí en el ejemplo. ¿Sí? Kurt has to clean the house, but he doesn't have to do the shopping. Entonces, Camacho, ayúdame. ¿Cómo sería la C en este caso? Entonces sería Kurt has to make his bed and Kurt doesn't have to cook dinner. Agrégamele el conector but, porque ese significa pero. Okay, ¿listo? Ay, para yo decir, le puse solo coma. Kurt, yo también. Agrégale el but porque está haciendo la posición, está diciendo, pues tiene que tender la cama, pero no tiene que cocinar. ¿Listo? Entonces, ¿qué haría? Kurt has to make his bed, but he doesn't have to cook dinner. Lo mismo con la D y lo mismo con la F. ¿Listo? ¿Quedó claro, Camacho? Sí, señor. Listo. Vamos a ver, todavía tienen tiempo, chicos, todavía tienen tiempo para terminar el trabajo. No se preocupen, no se afanen tampoco. Chicos, las cámaras, gracias.
Vamos a verificar, porque ya hay unos estudiantes que me han enviado la actividad. Chicos, veo muy poquitos con cámaras. No sé si los demás están ahí. Listo, ya verifico por correo. Bueno, vamos a mirar. Llegó el trabajo de Paneso. Vamos a mirar. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, muy bien. Uy, Paneso. Bueno, tienes un errorcito en el cuarto punto, ejercicio 4. Acuérdate que ahí sería doesn't, porque estamos hablando de she. Bien, bien, bien. Muy bien, Paneso. Te recibo el trabajo. Paneso, 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 Paneso. Página 110. Llegó el trabajo de Castro Verónica. Vamos a verificar el trabajo de Castro Verónica. Ok. Ok, muy bien. Ok, también tienes el error en el número 4 del cuarto punto. Ahí estamos respondiendo una respuesta corta, entonces sería doesn't. Listo, Castro. Te recibo el trabajo. Vamos a mirar por WhatsApp. Aguilar, vamos a mirar. Ok, Aguilar, tienes que mejorar la letra. Tienes que mejorar la caligrafía un poquito más. Ok, muy bien. Muy bien. She doesn't, muy bien. They have to, okay, they do. Muy bien. Muy bien, señor Aguilar. Excelente. Muy bien. Camacho. Vamos a mirar el trabajo de Camacho. Profe, yo tuve un error en la 5 y en las largas donde tocaba poner el bot, en vez de poner, por ejemplo, bot he o bot she, yo puse por los nombres de bot card o bot and you. Nah, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Es la misma vaina. No te preocupes, que eso no es un error. Eso no es un error. Y también tengo que mejorar caligrafía. No, pero tienes bonita letra. Pero has mejorado la letra, ¿para qué? Con la letra. A ver. Ok, miremos el cuaderno. Ok. Mira que en la pregunta B del tercer punto, me escribiste, mustn't, haven't auxiliary. Acuérdate lo que yo te dije, no es haven't, sino doesn't have to. Ese haven't no tiene nada que ver ahí. Entonces, agrégalo, cámbialo o corríjalo ahí. Lo mismo, donde dice don't have to, me pusiste have, cuando es has. Porque el verbo modal es una cosa. Entonces, corrige eso. Dice, how do we form questions? Bueno, sí. Aquí.
Okay. Te hizo falta en la última, en la F, Camacho. Dice, Angie has to cook dinner, but she doesn't wash the dishes. Te hizo falta el have to en esa última parte. Ah, una propiedad de correo. Listo. Te recibo el trabajo, Camacho. Vamos por Rondón. Ok, ok. Rondón, tienes errores en el punto 4. Punto 4. Sí, solamente en el punto 4. Miremos en el cuaderno. En el cuaderno te hizo falta algunas oraciones, las que son largas, las que tienen dos acciones, te hizo falta completar eso. Y me hiciste falta, te hizo falta la última pregunta del punto 3. Entonces, para que completes eso y yo poderte aceptar el trabajo. Castiblanco. Vamos a mirar. Tienes error en el punto 4, Castiblanco. En el ejercicio 3 del punto 4. En el 5 y en el 6 tienes mal el ejercicio 4. Corrígelo, por favor. Tienes que leer muy bien ese punto 4. Y aquí las preguntas en el último punto. Listo. Todavía no te recibo el trabajo porque el cuarto está muy, muy, muy incorrecto. Bueno, no sé si se puede decir muy incorrecto, pero sí tienes muchos errores. Chávez. Vamos a mirar. Have to, must, let's try, ok. Have to. En el tercer punto, la pregunta C está mal respondida. En el punto 4, ejercicio 4 y 6 están mal. Miremos en el cuaderno. Ok. Ok, Chávez, corrígeme lo que yo te dije y te recibo el trabajo. González Díaz. Ok. González Díaz, en el punto 4, ejercicio 2, está mal. Porque no tienes que poner el DAS. Acuérdate que el DAS solamente funciona en negativas y preguntas. Ahí es una oración afirmativa. Y vamos a ver la página 10, la página del cuaderno. Muy bien. Listo, te recibo el trabajo, González Díaz, pero me corriges, por favor, ese pequeño error que tienes ahí. En el punto 4, Rondón, acuérdate que en el punto 4, por ejemplo, en el C, en el D y en el F, hay dos acciones. Míralas bien, las voy a compartir, pantalla. Mira que hay dos acciones. En el C, make his bed, cook dinner. Do the shopping, walk the door. En el D, cook dinner, wash the dishes. En el F. Tienen estas tres que están acá, tienen que hacerse de acuerdo al ejemplo que está aquí. A este ejemplo. Tú no me la hiciste de esa forma. ¿Listo? Profe, yo decía el punto 4.
Ah, del punto 4. ¿Cuál ejercicio me dices, perdón? Es que usted me dijo que el punto 4 usted me había quedado mal un punto, pero no sé cuál es. Ya verifico entonces. Regálame un segundo, ya verifico acá por WhatsApp. Rondón te había dicho punto 4. Ah, sí, mira, el número 2. El 2 te quedó mal. Porque ¿dónde está el have to? Ah, bueno. ¿Dónde está? Y además ahí no viene auxiliar porque el auxiliar solamente es en negativas y preguntas, pero esa es una oración afirmativa. Eso es lo que te quedó mal. Vamos a seguir revisando. Chávez, bueno, escogiste el auxiliar, bien, pero ahí me está diciendo yes, they don't. O sea, me pones el yes con un auxiliar negativo. No tiene sentido. Ahí la gracia es que sea yes, they do. Doesn't, bla, 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 bla. El resto está bien. Aunque la pregunta C del tercer punto todavía está incorrecta. Pero te recibo el trabajo. Vanegas, ya reviso por correo electrónico. Ok. Ok. Vanegas, en el punto 4, ojo, punto 4, en el ejercicio 2, 3, 4 y 6, está incorrecto. Tienes mal esos ejercicios en el punto 4. Tienes que corregir esos ejercicios. Todavía no te recibo el trabajo hasta que lo corrijas. Voy por correo. Noreña. Vamos a revisar el trabajo de Noreña. Ok, ok. Ok. Listo. Muy bien el segundo, el tercer punto. Noreña, tienes errores en el punto 4, ejercicio 4. Solamente en ese ejercicio 4. Me hizo falta el punto 5, Noreña. No lo encuentro. Profe, ahí lo puse encima de las fotos, de las imágenes de las personas haciendo las actividades. A ver, voy a revisar. No me aparece. Ah, ya la vi. Gracias. Listo, vamos a mirar esa. Sí. Ok, Noreña, solamente tienes ese error en el punto 4. Te recibo el trabajo. Bueno, los demás. Sigo esperando los demás trabajos. Tengo muy poquitos de 8-1 que me han entregado. 2, 4, 6, 7 personas nada más de 33. Sigo esperando.
Listo, vamos a marcar asistencia. Vamos, por favor, encendemos las cámaras, los que la tengan apagada. Vamos a marcar asistencia. Solamente tengo 10 personas conectadas, creo. Vamos a verificar. Vamos a mirar, no veo a Mané, pero no veo a Acosta, no veo a Montoya, no veo a González Díaz, no veo a Paneso, a Vallejo, a Castro, a González Pulido. Uy, Paneso, ¿qué fue con el uniforme chino? ¿Qué habrá pasado con el uniforme, señor Paneso? Vamos a mirar, a marcar asistencia. Costa ya llegó. Bermúdez. Bermúdez no está. Camacho, Castañeda, Castiblanco, Castro. Solamente está Verónica. ¡Verónica! Verónica, ¿estás ahí? Necesito preguntarte algo. No está, entonces le pongo falla. Castro Daniel no está. Chávez González Becerra. Díaz Pulido, Guerrero. Henao no apareció. No está Henao. Henao. Herrera. No está, y César tampoco está. Lorena Paneso. Paneso se desconectó. No, no se desconectó. Paneso. Parrado. Rico Rojas. Rojas no está. Rojas y Telles. Vázquez no está. Listo. Vamos a seguir revisando trabajos, que ya me llegaron dos trabajos más. Llegó el trabajo de Romero. Me toca descargarlo. Listo. Vamos a mirar el trabajo de Romero. Romero, acuérdate que con el pronombre she no es have to. No es have to, señorita Romero. Tienes que corregir esa parte. El ejercicio, en el punto 4, el ejercicio 1, 2, 3, perdón, 4, 6 estaban. Ojo, Romero, porque en el punto 5
acuérdate que hay unas oraciones que son negativas y no me las pusiste aquí. Entonces, corrige eso y te lo recibo. Vanegas, en el segundo, en el punto 4, ejercicio 2, 3, 4 y 6. Todavía sigues teniendo esos errores. Torres, vamos a verificar. Vamos a verificar el trabajo de Torres. Ok, Torres, te recibo el trabajo. Listo, ya nos vamos. Bueno, muchachos, ¿qué nos queda? Mañana empezamos nuevo tema, el último, ya nos vamos, el último, ya casi acabamos este año, nos quedan aproximadamente mañana, miércoles, jueves, viernes, tenemos dos clases esta semana, vamos a tener clase hasta el miércoles, nos quedan 4 clases. Nos quedan 4 clases de inglés. Mañana, el viernes, el próximo miércoles y el próximo viernes. Mañana, el viernes y el próximo miércoles vamos a trabajar past continuous, pasado continuo. Y el próximo viernes dedicaremos la clase entregar calificaciones. ¿Listo? Entonces, ya casi descansan ustedes, ya casi descanso yo, porque esto ha sido muy, muy, muy exhaustivo, la verdad. Chicos, los dejo, no es más. Thank you very much. See you tomorrow. Goodbye.